En primer lugar, digamos, yo quiero llevarle tranquilidad a los afiliados en el sentido que toda la cuestión de medicamento, que necesite el medicamento, lo va a tener. Hay que distinguir la cobertura general que da el PAMI, que esa no ha sufrido ninguna modificación, y que tenemos, o sea, la cobertura de un 50, de un 70, de un 80% en la medicación. Lo que se modifica es el acceso al subsidio social que da la cobertura del 100%. Para eso, o sea, siempre hubo requisitos para ingresar a ese subsidio, que como la misma palabra lo indica, o sea, se subsidia, es una ayuda que hace, digamos, el Estado, o en este caso el PAMI, para las personas que tienen necesidad. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son? Que el haber que perciban sea una vez y medio, o sea, igual o menor a una vez y medio del salario previsional mínimo. Segundo, que no tengan prepaga. Tercero, que tengan un vehículo de una antigüedad mayor a 10 años, salvo el caso de discapacidad, que con la sola presentación de la constancia, eso no interesa el año del vehículo, que tengan más de un inmueble o bien que sean propietarios de aeronaves, aviones y demás. Y se han puesto pautas objetivas para dar el subsidio, pero ¿qué significa? En el caso, digamos, que podamos tener un afiliado que tenga un vehículo 2008-2007, no significa, digamos, que vamos a aplicar la norma en forma mecánica. Si nosotros comprobamos que necesita, digamos, porque incluso esta disposición tiene una excepción. En el caso de tener, digamos, de los dos primeros ítems que yo les señalé, de que cobren más, por ejemplo, del haber mínimo el 1,5, o de que tengan prepaga, en el caso de que el afiliado demuestre que la medicación que tiene que consumir le insume un costo del 5% más de lo que él gana, directamente el PAMI, por vía de excepción, le va a dar la cobertura del 100%. Y en el caso del auto, por ahí también puede pasar casos en donde el afiliado tiene una casa y tiene un terrenito que ha comprado, o sea, tampoco eso va a ser óbice para que, si comprobada la necesidad del subsidio, se lo otorgue. La normativa en Salta yo creo que no va a tener mayor impacto, porque estamos en una provincia que es la segunda a nivel de pobreza y eso se traslada a los afiliados. O sea que yo creo, o sea que en la práctica no vamos a tener mayores inconvenientes. Obviamente hay que presentar los requisitos y hay que hacer un control que es estrictamente necesario, o sea, innecesario para garantizarle al que menos tiene que tenga acceso al servicio. Nosotros tenemos 130.000 afiliados que se distribuyen más o menos un 50% en la capital y el otro 50% en el interior. No conocemos el número exacto, no sabemos. Ahora vamos a empezar con los entrecruzamientos con los organismos pertinentes, que será el ANSES, la Dirección General de Inmueble, el registro del automotor. Bueno, en el caso de las aeronaves o aviones tienen un registro, digamos, no creo que en Salta haya La situación actual es que estamos con una prestación totalmente normal. Nuestros afiliados salteños tienen la provisión de sus medicamentos en forma normal. El convenio que ha vencido el 31 de diciembre ha sido prorrogado hasta el 31 de enero. Seguramente están manteniendo negociaciones, conversaciones. No tenemos ninguna noticia de que haya alguna modificación ahora o en lo inmediato respecto del tema de medicación. Así que nosotros podemos decir que hasta hoy y en lo que sabemos está con absoluta normalidad la provisión de los remedios.